Comenzamos, dicho esto, el programa de Luis Novaresio, Mi nombre es Eduardo Bataglia. Gracias por estar allí. Nos vamos a quedar hasta las nueve y media de la noche. Hay mucha información. Pese a que es un día muy particular, como resulta el día en el que se inicia la veda política de cara a las elecciones, las primarias del próximo domingo. Iremos contando absolutamente todo, porque aunque parezca mentira, todavía se generan dudas del momento previo a ir a votar. ¿Sí? ¿Qué cosas hay que llevar? ¿De qué manera hay que moverse ante el protocolo que se ha implementado? Todavía quedan cosas y desde el punto de vista judicial, con Martín Angulo te vamos a contar también qué tenés que saber. Eh, porque pueden ocurrir ¿sí? algunas eh, o, o, situaciones de último momento que tienen que ver con fuerza mayor, situaciones de salud y demás. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué decir? Sí, un día típico porque no hay, terminó la campaña, hoy no vimos a ningún candidato, pero mucha gente está con dudas de qué es lo que tiene que hacer el domingo. Ya de por sí cualquier elección genera dudas de cómo votar, qué llevar, qué hay que tener en cuenta. Y esta elección va a ser muy particular porque estamos en pandemia y eso genera muchos cambios. Los vamos a contar y además vamos a contar una pelea, te diría casi inédita, entre jueces electorales, entre los jueces electorales más importantes del país, que se dio a dos días de las elecciones y justamente por la organización de los comicios. Hablamos del antes, de las pasos, pero también hablaremos del después. Y está Rosario Ayerdi para contarnos los datos clave en estos comicios. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Edu, ¿cómo estás? Sí, vamos a repasar también cuáles son los desafíos de las distintas fuerzas, pero sobre todo de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, porque el domingo a la noche comienza otra campaña, otra elección, y vamos a repasar qué es lo que necesitan cada fuerza para declararse victoriosa Yo creo que de todos modos, la noche de la elección, todos van a decir, ganamos. Bien, ya vamos a volver con el tema de elecciones, porque también vamos a estar dialogando cara a cara con el doctor Jorge Hefner, eh, porque, claro, pueden surgir decisiones de último momento que tienen que ver con la salud, con el riesgo que implica ir a votar. Vamos a despejar absolutamente todas las dudas y a partir de las redes también eh, podés consultar cuál es la inquietud que tenés a esta hora de la noche del viernes. Vamos a ir ahora con Marcelo Padovani, eh, que se encuentra en un caso policial, que tiene estas características. Ya te las cuenta Marcelo. Marcelo, buenas noches. Hola, Eduardo, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Estamos aquí en Villa Lugano. ¿Vos vas a recordar aquella noche a mediados de mayo que estuvimos aquí muy cerquita? Estamos en Villa Lubano, por supuesto, y esta estación de servicio tiene algo que ver, ahora te voy a contar. Pero te decía, aquella noche de mediados de mayo, donde ingresó la, eh, la Fuerza Federal, donde después ingresó la Policía de la Ciudad al barrio Mujica, al barrio Padre Mujica, aquí muy cerquita. ¿Qué pasaba? Bueno, había tiroteos, los vecinos estaban asustados, pidieron ayuda a las autoridades, cortaron la avenida General Paz. Bueno, esto tuvo una reacción, pero claro, a quien iban a buscar, el hombre que, que, que se iba a buscar, le había desaparecido del barrio. Estamos hablando de Dumbo. Dumbo sigue prófugo, Edu. Dumbo, que es el jefe narco, o que era hasta ese momento el jefe narco, sigue prófugo. Pero la noticia de hoy tiene que ver con la detención de uno de sus lugartenientes. Eh, estamos hablando de Gorgori, así se apoda, Edu. Gorgori es el nombre más conocido. Gorgori organizaba toda la venta de drogas, desde los horarios, las cantidades, los soldaditos, estos chicos que son usados por el narcotráfico a partir de, bueno, de, de distintas situaciones que se viven en los barrios carecientes, eh, y que prestan su colaboración eh, forzadamente, a veces, generalmente por el tema del dinero, sí. para sus familias, eh, pero fue detenido, Gorgori, fue detenido en el barrio Mujica y lo trajeron acá, mirá, tenemos algunas imágenes a de lo que pasó en hora de la tarde. Este es Gorgori. Eh, eh, vas a ver seguramente la imagen de, de Gorgori siendo detenido por la Policía Federal Argentina. Ahí lo estamos viendo. te moviendo. puedo agregar, Edu, que además. Claro, te puedo agregar además que la semana pasada, porque esta detención que estamos viendo ahora en la pantalla de A24 fue realizada en el día de hoy. Eh, y es Gorgori el que organizaba, digamos, un personaje sanguinario, según me describe la policía, armado, siempre listo. Eh, preparado para disparar, es eh, Gorgori, es de nacionalidad peruana y es, como digo, lugarteniente de Dumbo. Pero también cayó la semana pasada, y en este caso a manos de la policía de la ciudad JJ, así se apoda. JJ sí. es otro de los integrantes de la banda de Dumbo, pero en este caso lo que hacía JJ era organizar la logística de las armas. Bueno, felizmente fue detenido, ya está, está preso, Edu. Eh, bueno, algunos dolores de cabeza, menos para la gente de este barrio que ha sufrido tanto, ¿no? Tiroteos. Este, de departamentos o departamentos, eh, han este, bueno, sufrido sí. todo tipo de presiones de parte de los narcos eh, a partir de hasta que llegó la policía, las fuerzas federales, la policía de la ciudad a este barrio para poner de alguna manera un poco más de tranquilidad. Pero la noticia de hoy tiene que ver que aquí lo detuvieron el barrio Padre Mujica, que unas cuadras, lo trajeron hasta aquí para hacer todos los trámites legales y Corgori, uno de los lugartenientes que Dumbo, que sigue prófugo, por lo menos ya está preso, Edu. Bien. Marcelo, ¿y cómo han reaccionado los vecinos? Digo, contame, bueno, si hay cierto acostumbramiento también eh, a que los operativos eh, son moneda corriente y a esta novedad, ¿no?, que estás contando de la detención. Sí, bueno, por supuesto que las veces que estuvimos los vecinos piden que se desintegre toda esta banda. Recuerdo que hablamos... Eh, con, con unas vecinas allí eh, en, en, en los días en que ocurría esta eh, situación de, de la invasión narco, podemos decir, que después fue de alguna manera controlada por las fuerzas federales, que pedían precisamente que se desintegrara la banda, este no solo para poder vivir un poco más tranquilo, sino porque esto ya directamente estaba afectando a todos los chicos, a toda la juventud del barrio, a los Sin chicos duda. muy chiquitos, 9, 10, 11 años, Eduque. que que bueno, este, custodian o, o directamente venden drogas en estos puestos que, que montan estos narcos como dumbo y directamente arruinándoles la vida, porque estos chicos son los primeros que pagan, según me dice la policía, cuando hay tiroteos y ocurren, Bien. bueno, venganzas o, o robo de dinero o robo directamente de la droga que, que es la que venden. Pero bueno, un poco más de tranquilidad por lo menos. Para los vecinos del barrio Mujica Edu. Bien, Marcelo, cualquier novedad, eh, volvemos. Eh, nos llamas, tenés prioridad claro. allí eh, desde Villa Lugano. Retomamos el tema elecciones y cómo se da el operativo. Está en marcha el operativo de cara a los comicios del próximo domingo, que recordemos, son las PASO obligatorias del 12 de septiembre, que iban a ser en el mes de agosto. Bueno, 12 millones de personas más están vacunadas, y eso lo destacó Guado de Pedro en la jornada de hoy. Pero nos vamos a meter en el operativo, en el traslado de urnas y todo el resto. Está Cristian Balbo eh, allí en Monte Castro. Cristian, ¿dónde estás precisamente? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo Santo Tomé, al 4700 en Monte Castro. Detrás de escena de esta elección primaria abierta, simultánea obligatoria de próximo domingo, la cuenta regresiva. Estamos de temprano observando cómo trabaja el personal del correo argentino aquí. En este depósito tenemos, por ejemplo, las boletas, también los equipos de transmisión para escanear cada uno de los telegramas, también los kits de higiene. Claro, estamos en pandemia, fundamentales los kits de higiene para cada una de las mesas, para los fiscales, para el presidente de mesa. También las viandas, para quienes van a estar desde las 8 de la mañana en adelante hasta las 18 horas recibiendo a cada uno de los electores con todo el protocolo pertinente, el tapaboca, tratar de acordarse de llevar la virome, eh, el tema del alcohol eh, en gel también, el tema de no salivar el sobre, sino de meterle la solapa hacia adentro, todos los detalles que indica, como ya adelantó el ministro del Interior, Guau de Pedro, que los primeros resultados del escrutinio provisorio lo vamos a tener a las 11 de la noche. Habrá que tener un poquito de paciencia, el tema del cuarto oscuro. Eduardo, qué importante también el tema de la ventilación cruzada cuando uno ingresa al cuarto oscuro, si no tiene ventanas, por ejemplo, se le puede pedir al presidente de mesa que abra la puerta y uno espera para ingresar al cuarto oscuro uh -huh. y ahí eh, elegir a los candidatos. Todos detalles que van a ser muy importantes, considerando que además van a salir de acá 101.147 urnas, ¿eh? este es el número total, y es muy importante porque son... 65.000 personas del Correo Argentino que trabajan y se distribuyen por todo el país. En 14.000 vehículos, Eduardo, donde también tienen que sumarle nueve lanchas, 57 tractores. Y mirá qué dato: 25 mulas. Qué Importante las mulas, porque, por ejemplo, el lugar más remoto es en la localidad de Durazno, en Jujuy. 12 horas en mula tienen que llegar hasta ahí con las urnas, con eh, las eh, boletas. Para que puedan también emitir su voto los vecinos de esta localidad remota de Jujuy. Pero todo nace acá, acá y en Barracas. Fíjate vos con este operativo, que en parte también emociona porque tiene que ver con nuestra democracia, sí. ver cómo trabaja el personal de. Toda comercio? la noche van a esta trabajar de esta manera, ¿no? Esta parte el trabajo no se detiene. Obvio, claro, y sí. Y no se detiene porque hay que distribuir todo esto. Son 75 camiones con custodia también de la policía de la ciudad, eh, encapsulados, salen estos camiones para. Ir de aquí, en principio, a Parque Patricios, eh, en inmediaciones del Estadio de Huracán, y después de ahí la distribución en cada uno de los establecimientos educativos. Así que esta es la postal de la previa de la elección del próximo domingo. Estamos en veda electoral, pero esto está eh, autorizado y vemos cómo de manera ordenada y prolija se desarrolla la distribución. Urnas, boletas, kits sanitizantes y los equipos de transmisión, la parte tecnológica para acelerar el proceso del escrutinio provisorio, Eduardo. Muy completo, Cristian. Ya volvemos. En instantes, el general Martín Escobal, del Comando General Electoral, no, nos va a estar dando algunos detalles que tienen que ver con, bueno, con la realización misma del operativo, de qué manera se llevan a cabo los traslados y demás. Ya lo sumamos, pero quiero saludar antes a Gabriel Prosperi. Está en La Plata. ¿Qué parte del procedimiento estás observando allí, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches Eduardo. Bueno, aquí la ciudad de La Plata va a tener un protagonismo central, sobre todo porque después de mucho tiempo va a tener a su gobernador votando en la ciudad de La Plata. Recordemos que Axel Kisilov apenas asumió aquí la gobernación, se radicó justamente en la residencia del gobernador que queda detrás de la casa de gobierno sobre la calle 5 pegadita. Por lo tanto, el gobernador Axel Kisilov va a votar aquí en 4 y 51 en un centro de formación sanitario, muy cerquita, apenas una cuadra de donde está viendo actualmente, y después va a atender a la prensa en un teatro que queda a unos po pocos pasos de allí. Tengamos en cuenta que la prensa no va a poder cubrir el momento de la votación, como se hacía habitualmente, porque justamente estamos con la situación epidemiológica del COVID-19 y hay que respetar determinados protocolos. Pero no solamente el gobernador Kisilov va a votar aquí en La Plata y por eso esta ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires, va a ser epicentro de las elecciones, sino también porque aquí va a votar en la localidad de Gorina, Victoria Tolosa Paz, también por la mañana, y Florencio Randazo, en este caso en una escuela de Gonet, en lo que será a las nueve y media aproximadamente la votación del ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por otra parte, Eduardo, y respecto a la votación en sí... Hoy dio algunos detalles la ministra de Gobierno, María Teresa García, y allí dijo que va a haber 6.100 centros de votación, establecimientos dispuestos para la votación el domingo, muchos más que la última elección de 2019. Y esto, obviamente, también tiene que ver con el protocolo, con 36.917 mesas dispuestas para la votación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, que tiene. 12.700.000 votantes aproximadamente, por lo tanto, evidentemente estamos ante el distrito más populoso, prácticamente el 40% del padrón electoral. Por eso es que Teresa García, reitero, la ministra de Gobierno, estableció que alrededor de las 23 van a empezar a caer los primeros resultados oficiales. Habrá que tener mucha paciencia Bien. porque va a ser una larga noche la del domingo. Aquí en la Ciudad de La Plata... Y en toda la provincia de Edu. Bueno, con estos datos de Cristian Balbo, de Gabriel Prosperi, está presentado el operativo, un operativo eh, que ya conocemos, pero hay dificultades que se pueden ir presentando y hay que resolverlas inmediatamente. El general Martín de Deimundo Escobal está en comunicación con nosotros, ya lo, lo vemos, comandante general electoral. Eh, general, ¿cómo le va? Buenas noches, Eduardo Bataglia, aquí en A24. Buenas noches, Eduardo. Eh, sí. Gracias por la oportunidad de... de Mandar algunos datos o enviar algunos datos referidos al, al movimiento del Comando General Electoral en todo el país. Bueno, en primer lugar, puedo saber eh, de qué se trata eh, esos gráficos que tenemos detrás, esas imágenes. Digo, eso es parte de la organización. Lo van viendo en tiempo real, cómo se distribuyen las urnas. Cuénteme un poco cómo es el procedimiento. Y básicamente, nosotros hace un tiempo atrás eh, realizamos un planeamiento juntamente con el Ministerio del Interior, con la Cámara Nacional Electoral y con el Correo. Eh, de esas reuniones de coordinación establecimos un planeamiento militar que tiene que ver con lo que se hace habitualmente en las elecciones, pero eh, con lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en la Argentina bajo la pandemia, lo que hace que esta operación militar tenga eh, ribetes particulares. Lo que está detrás mío es eh, un tablero de comando en donde nosotros podemos ver... Eh, a medida que se va iniciando la actividad o la operación en sí, es decir, la distribución a lo largo de todo el país del personal militar, de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, cómo va tomando y adoptando las posiciones en todos los locales que están en el país, cómo se va moviendo personal material y cómo vamos desarrollando la operación a lo largo del día sí. domingo y luego cómo a partir de las 18 horas en adelante, cómo... Custodiamos el repliegue de las urnas y de los centros de, de gestión de datos, sí. los lugares de escrutinio definitivo, es decir, todos aquellos lugares que tengan que ver con la custodia y seguridad del acto electoral. Claro. General, para ir por es partes, un tablero de comando. para eh, de dejar para el final lo del domingo, en este momento, ¿qué se está llevando a cabo? Vemos un mapa donde se lo ve más congestionado en algunas zonas del país y vemos un número allí de más de 35 mil, que son los efectivos que están a cargo del operativo. Los, los efectivos que, que van a desarrollar el operativo sí. son en el orden de 90.000. Efectivos, insisto, de las Fuerzas Armadas, del sí. Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las Fuerzas de Seguridad Nacional, es la Gendarmería y la Prefectura, la PSA y las Fuerzas eh, Provinciales en cada provincia. Estos efectivos son 90.000 que se van moviendo. Inicialmente se mueven los puestos de comando, es decir, los comandantes. Cada jurisdicción tiene un comandante electoral que depende de mí y de cuál dependen estas fuerzas y se van moviendo de acuerdo a la distribución en los locales y al tiempo en el cual deben estar en cada local. Básicamente, básicamente el sábado a las 21 horas todo el despliegue que tiene que ver con el Comando General Electoral de estos 90.000 hombres ya tiene que estar en los lugares predeterminados. O sea, en 24 horas general, en 24 horas ya tiene que estar todo dispuesto para eh, la acción de ir a votar del día siguiente para el operativo de elecciones en sí mismo del día de los comicios. Así es. Y eh, un solo detalle, sí. usted lo marcó al, al, al inicio. Eh, hay dentro del local, en, una, en un acto electoral normal, hay en el orden de 20 actores. El, el, los presidentes de mesa, el delegado electoral, los fiscales generales, los fiscales electrónicos eh, o de informática, eh, el, los los militares que están dentro del local o los, las fuerzas de seguridad que están fuera del local, es decir, hay una serie de, de actores que se mueven con mucha tranquilidad cumpliendo muchos roles. Ahora, cada uno va a tener que cumplir un rol determinado, muy específico en, fu en función de la pandemia, y el militar tiene una particularidad que es, eh, que es uno de los primeros que va a llevar el, al, al local y va a permitir ver ese local en movimiento, preparándolo para el día siguiente. ¿Qué significa esto? Esta elección va a ser muy particular. Depende de cada disposición judicial que ha hecho cada juez, más allá de lo que ha determinado la Cámara Nacional Electoral. Cada juez en cada provincia ha dictado normas particulares para la pandemia, sí. y cada local va a tener un movimiento particular. En líneas generales, a diferencia de otros actos eh, eh, electorales, las colas se van a producir fuera del local, en tanto y en cuanto el local lo permita para permitir el aforo necesario para poder entrar y votar con tranquilidad dentro del local. Es decir, el jefe de local que llega antes va a imaginar cómo, cómo es eh, o cómo va a ser eh, o sea, el acto electoral en ese momento. La primera mirada y lectura sobre el escenario para saber qué dificultades se pueden presentar. Va a haber un facilitador, ¿no? En cada uno de los centros de votación eh, será un, un efectivo de una fuerza de seguridad. Es correcto. Va a haber eh, tanto facilitadores sanitarios como militares haya dentro del local o fuera del local. Esa es una. una, una... Cuando se reunió la Cámara Nacional Electoral y eh, el Ministerio del Interior determinaron que había que poner una persona que entienda en, en, en todo lo relacionado a la pandemia, pero en todo lo relacionado a la pandemia en aquellas cuestiones que todos sabemos, sí. pero que pueden ser que el tiempo las haya dejado de lado, es decir, la correcta colocación del barbijo la distancia de dos metros entre personas y Se le persona, puede hacer no, cualquier decir, tipo de consulta las al facilitador. Le pregunto por qué son las dudas que se nos pueden generar a todos los ciudadanos, ¿no? Si uno llega al lugar eh, y de pronto necesita que se haga alguna excepción porque uno está acompañando a una persona eh, con discapacidad, digo, hay que claro, recurrir al facilitador. Claro. ¿Va a estar identificado de alguna manera? Sí, van a tener el uniforme militar o de la Fuerza de Seguridad y van a tener una identificación con fondo amarillo con la letra E. F y S, facilitador sanitario. Ellos tienen ya una orden. Eh, para, creo que sirve lo que le voy a decir. Nosotros tenemos en la concepción de esta operación dos miradas. Una mirada militar para la custodia y conservación de la urna, es decir, todo el aspecto legal que nos compete a nosotros en cuanto a la transparencia, en cuanto a la custodia de la urna. Esto es una mirada militar. Y otra mirada de protección civil y de apoyo a la comunidad, donde el facilitador sanitario va a hacer lo que usted dice. Eh, contener, ayudar, solicitar, eh, todo lo que tiene que ver con la gente que va a estar esperando que vaya a votar. Eh, eh, dos miradas distintas dentro de una misma persona. Perfecto. Comandante, ¿qué, ¿qué directivas tienen ustedes para cumplir respecto a aquellas personas que no cumplan, para la redundancia, los protocolos sanitarios el domingo en los lugares de votación? Bueno, le, le agradezco la pregunta porque. En realidad el que determina no es, no es el, el militar. El militar, yo bajé dentro de esta, esta mirada del facilitador sanitario y la mirada de protección civil y de apoyo, bajamos una directiva que tiene que ver con pedir, no impedir. No es la autoridad militar la que impide el voto, es el delegado electoral en el caso que así se determine, sino que la, la persona o el facilitador sanitario sí tiene una tarea de eh, eh, solicitar a la persona que guarde la distancia, que se coloque el barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. La autoridad del delegado electoral es el que, eh, el que puede decir si vota o no vota, que no va a suceder en este caso en particular. Eh, no creo que suceda en este caso en particular. Mm. Eh, insisto que el facilitador sanitario es, va a estar dentro del local sí. y fuera del local para permitir que la gente vote tranquila, que no se aglomeren, es decir, a organizar. Eh, todo lo que significa el local dentro y el local fuera, más allá de, como dije, los actores, presidente de mesa, que tiene una función, el delegado electoral, una función central, y otros actores que están dentro del local. Bien, eh, lógicamente para ustedes eh, significa un altísimo desafío, ¿no? Estar eh, enfrentando todas las dificultades que se pueden presentar en un comicio que se lleva a cabo en pandemia, ¿no? como puede ocurrir en otras partes del mundo, pero la, la geografía de la Argentina ofrece... Eh, quizás eh, algunos obstáculos. Muévase con total libertad, General. Allí tiene el mapa de la Argentina. ¿En qué lugares se trasladan eh, en mula las, las urnas? Hay diferentes lugares. Sí. Ahí, eh, yo creo que estaba escuchando antes de, de salir al aire, hablaban de Durazno, eh, en Jujuy, es en Molulo, es, eh, por ejemplo, para referenciar, que todos lo van a conocer, eh, San Salvador de Jujuy. Eh, Tilcara, aproximadamente 60 kilómetros por una ruta bien pavimentada, saliendo de Tilcara 40 kilómetros en una senda que donde solamente van eh, las mulas, uh -huh. con la gente eh, que tiene que ver con el delegado electoral, con los militares eh, que tienen que ver con la, con la custodia y conservación, llegan a un lugar, aproximadamente son entre 12 y 14 horas de marcha para llegar a, a Molulo. Es un lugar eh, en donde el ejército hace dos años atrás, también por esa misma senda, eh, en esa escuela donde se va a votar, la refaccionó durante un año entero ah. llevando todos los artefactos necesarios, desde los baños hasta las aulas. Ese es un ejemplo. En Neuquén, en todos los lugares fronterizos y, eh, eh, que tienen que ver con, con la montaña o con la alta montaña, llega el militar, el delegado electoral, a, eh, a, con el ganado mular. ...hay movimientos aéreos... ...hay movimientos terrestres obviamente... ...hay movimientos marítimos... ...por eso digo que el despliegue... ...es como usted bien marcó... ...y lo que es la República Argentina es diverso... ...una, una cuestión que me parece importante... ...y que a nosotros a eh, nos sirvió... ...nos sirvió muchísimo... ...que es nosotros este comando... ...viene desarrollando ya hace 540 días... ...otra operación que nos permitió conocer al detalle... Eh, eh, ...todos los rincones... De, en cuanto a la pandemia, que se llamó la Operación General Manuel Belgrano, eso nos permitió ya generar una, una suerte de contención y empatía en todo el país que nos que permitió, a su vez, claro. nosotros ofrecernos a la, a la, al Ministerio del Interior y a, y a la Cámara Nacional Electoral como voluntarios para desarrollar la tarea de facilitador sanitario. Bien. Y, eh, comandante, lo, lo que vemos ahí en, en el mapa esos puntos verdes, son los lugares en donde ya están desplegadas las urnas, porque vemos puntos verdes, claro, azules, marinas claro y otras. ¿no? Eso es que ya ahí ya están las urnas, son los lugares donde ya tienen todos los elementos para votar el domingo. Son, es, son los lugares. Este caso en particular, el tablero que están viendo, es el tablero que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Es un tablero en donde en donde están las fuerzas y tiene que ver con los locales en donde van a intervenir eh, las Fuerzas Armadas, particularmente. Sí. Les recuerdo las Fuerzas Armadas, el Ejército, sí. la Armada y la Fuerza Aérea, que son una parte significativa de este, de este empeñamiento, el resto del empeñamiento son las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura, la PSA también en algunos sectores determinados, y fuerzas provinciales, todos. Bajo un comando que hay en cada provincia que depende de este comando general electoral. Eh, comandante, eh, las urnas en esta, para esta elección, además de todos lo, lo que son los papeles de, de telegramas para, para el escrutinio, eh, las boletas y todos los elementos de las autoridades de mesas, van a tener un kit sanitario. Ese kit sanitario es exclusivo para. Para las autoridades de mesa o también es para la gente que vaya a votar? ¿O usted recomienda que cada persona lleve su propio alcohol en gel, su sanitizante, etcétera? Le agradezco la pregunta. El, eh, el kit eh, fue enviado a, a cada lugar, es para la, el presidente, los fiscales de mesa. Eh, a su vez, el Comando General Electoral, es decir, las Fuerzas Armadas, básicamente el Estado Mayor Conjunto, que tiene un laboratorio. Eh, un laboratorio en donde nosotros eh, fabricamos el, el alcohol en gel para que cada mesa haya eh, un alcohol en gel y en cada local lo mismo, es decir, que hay un envío por parte de la Dirección Nacional de Elecciones del kit sanitario para todos los que están en la mesa. Hay otra producción que hizo este comando que tiene que ver con el alcohol en gel para las mesas y para el local. Y nosotros también le dimos todos los elementos de protección personal a los 90.000 hombres y mujeres que participan de nuestro, uh -huh. eh, de nuestro despliegue. Si usted me. Como me dijo la, el inicio de la pregunta, yo recomendaría, y así la gente lo va a hacer, eh, llevar también sus elementos de protección personal, y gente que no quiere tocar absolutamente nada. Uh -huh. eh, como también escuché antes, este, llevar su birome, uh -huh. llevar sus elementos para sentirse más seguro. Esto va a suceder. Sin este, duda, pero sin están duda. todos los medios. Para la gente que controla la elección, llámese en las mesas o llámese a la gente de Fuerzas Armadas fuera de seguridad para eh, que tengan eh, eh, el, todo lo que, lo que evite eh, eh, el contagio. Okay. Es decir, que la persona, si no lleva nada, va a tener los medios dentro de, no lleva nada, digo, desde el punto de vista del alcohol, eh, en, en, el, en el colegio o en el local. Okay. Eh, okay. O sea, está todo garantizado como para que sea exitoso el operativo. Eh, de cara a los comicios del próximo domingo. Por su experiencia, general, eh, digo, ¿qué cosas hay que tener en cuenta y prestarle más atención en tiempos de pandemia? Porque esto es inédito absolutamente para todos, ¿no? Sí. Yo creo que el, el dato con respecto a, así lo tomamos nosotros también militarmente, mm. hay que evitar... Y hay salir de la rutina, de lo que se hacía habitualmente. Es decir, pensar de esta manera va a permitir que la señora que votaba hace 40 años en la misma escuela como mi madre, que la cambiaron de escuela, mire el padrón y lo mire con detalle. No mire simplemente la escuela, sino que llegue hasta el último dato. Es decir, hasta qué mesa vota. ¿Por qué? Para evitar aglomeraciones eh, en, en el local. Eh, es decir, es, eh, tomar todos aquellos recaudos. Que antes no hacía porque se hacían rutinarios. Para estar lo menos posible decir, en el lugar de votación exactamente, ir, a, ir a votar exactamente. como corresponde y regresar eh, a la casa, digamos, que sea estrictamente así. así. Es, es correcto. Ajá. Así Bien. es. Bien. Y en cuanto así al es. operativo, digo, ¿qué es lo que para ustedes resulta eh, más complicado, si se quiere, o de mayor responsabilidad? El traslado de las urnas, una vez que eh, ya fueron contabilizados los votos. Digo, cuénteme los aspectos propiamente del domingo. Sí, indudablemente la misión, la misión del Comando General Electoral es la preservación de la seguridad del acto electoral. Es decir que eh, para simplificarlo, para no, no ser muy extenso, sí. el objetivo militar es la custodia de la urna. Esa es la mirada principal y la que tienen desde este comandante hasta el último hombre mujer que trabaje de los 90.000 que trabajan en el Comando General Electoral. Es decir, mi preocupación está dada a partir del inicio del acto electoral en el control. Eh, de las urnas en los locales es una tarea, diría yo, menos compleja. La más compleja inicia a partir del momento de las 18 horas, donde finaliza el acto electoral, una vez finalizada la tarea en el local y empieza el movimiento de las urnas. Ahí empieza mi preocupación mucho más seria, porque todo el movimiento de urnas en todo el país, de Molulo, como decíamos, con las mulas, sí. hasta en, en todos los lugares, van a diferentes lugares, a, al correo, a centros de... A, a lugares de rutinio definitivo, sí. en donde nosotros la responsabilidad de la custodia desde la salida de la escuela hasta el lugar y en el lugar es una responsabilidad nuestra. Esa es mi principal preocupación. Y mi segunda preocupación está directamente relacionada a la segunda tarea, que es la de, de lo que yo denominé de protección civil y de apoyo a la comunidad, es que la gente se sienta contenida, Perfect. que la gente se sienta serena, que la gente se sienta tranquila. Cuando preguntaban, ¿se le puede preguntar? Seguramente van a ser infinidad de preguntas. Sin duda. Bueno, eh, la, la, presencia de, la presencia del militar, de la Fuerza de Seguridad, lo que, lo que intentamos hacer en esta parte de la operación es apoyo a la comunidad y de contención. Queda claro. General Escobal, muchísimas gracias. La verdad que eh, le hemos consultado absolutamente todo. Quizás quedó alguna duda por allí. Pero básicamente le deseamos desde aquí, desde a 24, un exitoso operativo. Eso va a redundar seguramente en que los comicios sean completamente transparentes eh, y bueno, y que todo salga como pensamos. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Le agradezco por la oportunidad. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahora Rosario, te pregunto, hay datos clave de esta elección. Sabemos que estamos en Veda, eh, pero hay cuestiones que no hay que pasar por alto. Contanos. Sí, sobre todo Edu, me parece que es importante repasar qué va a pasar con los votos. Eh, mañana a las seis de la tarde se cierra, la elección se empiezan a contar los votos, hay una diferencia. Mañana va a ser el escrutinio provisorio. El domingo, ¿no? Es el ¿no? final, sino que, claro, sino que, el domingo exactamente, el domingo empieza el escrutinio provisorio, no es el final, sino que el definitivo empieza tres días después en la justicia, seguramente el miércoles en cada distrito electoral. Y es importante repasar los tipos de voto. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de cuánto puede influir el voto en blanco o voto nulo en esta elección en donde parece apática. Los votos afirmativos son. Dos, o sea, claramente los que se emiten con la boleta oficializada, recordemos que uno puede cortar boleta, lo recomendable en esta pandemia es llevar la boleta y llevar las boletas cortadas y no, obviamente, entrar al cuarto oscuro y elegirlas allí, pero se recomienda el voto con la boleta en, eh, ya lle llevada desde la casa, sobre todo por la pandemia. Sí. El otro voto afirmativo en la FASO... No en la general, sino en las paso, es el voto en blanco. ¿Por qué? Porque en las paso se va a contar. Es decir, si, el, si una fuerza saca el 10%, otra fuerza saca el 10% y el voto blanco el 10%, el resultado es que cada una va a tener el 33% de los votos. Ese también es voto afirmativo en las paso, va a cambiar en la general. Se habla mucho también del voto nulo, obviamente, porque ese es un voto que la gente va, va a decidir no votar a ninguna fuerza política, un voto castigo. Y es justamente esta, este voto que se pone imágenes que no son, se ponen boletas mezcladas, boletas cortadas. Ese voto queda automáticamente nulo. Y atención con el voto impugnado. El voto impugnado es el que se hace en la misma escuela, el que hace el, el presidente de mesa o algún fiscal. ¿Cuándo sí. puede suceder el, el voto impugnado? Es cuando uno, un voto cantado, sí. claramente, uno cuando está en la fila, puede decir yo voy a votar por tal partido y automáticamente se le impugna el voto y esto es importante porque ocurrió una fake news de, de edu, eh, durante la semana de que si vos eh, cerrabas el, el sobre dura, ade, adelante el presidente de mesa eh, era válido bueno no es válido eso lo, lo recomendable es cerrarlo en el cuarto oscuro porque incluso si vos no tenés cerrado el, el sobre adelante del presidente de mesa puede verse la boleta y te pueden impugnar Justamente el voto por mostrar. A ver, esto es fundamental entonces, cielo. porque como hay recomendaciones, eh, digo, queda un, un lugar confuso allí, ¿no? Un espacio donde uh -huh. da a que cada uno haga su, su interpretación. Entonces, uno ingresa al cuarto de, de votación, eh, al, al salón oscuro, ¿no? Eh, coloca la boleta dentro del sobre, cierra el sobre poniendo la solapa hacia adentro o cerrándolo con algún tipo de pegamento, uh -huh. sale del cuarto oscuro y lo coloca en la urna. Sería así el procedimiento. Es así. Es así como vos decís, Edu, recomendado es que no se pegue el sobre con saliva, lo que se hacía habitualmente en cada una de las elecciones. Es recomendado que es, lleven en ese caso una boligoma, pero lo más sencillo, para que entienda el elector, es lo que vos decías, es cerrar el, la solapa del sobre para después sí salir del cuarto oscuro e ingresarlo en la urna. Sí. Inclusive, perdón, inclusive tanto desde la Cámara Nacional Electoral como desde la Dirección Nacional, eh, Dirección Nacional Electoral, dijeron que... No se impugna ni se declara nulo ningún voto por cómo esté cerrado el sobre. Uh -huh. Y que lo más recomendado para no andar con problemas de pegamento, cómo se cierra, es lo que dice Rosario. Los pliegues adentro del sobre y con eso está perfecto. Bien, pero esto lleva tranquilidad esto que dice sí. Martín, ¿no? Para que no empiecen las especulaciones ya más llegando al, al día de las elecciones. Eh, ahora, Rosario, en cuanto eh, a lo que surge desde cada búnker, si se quiere, lo que se pueda decir en tiempos de, de veda, digo, hay algo que haya cambiado. Eh, a último momento. Mira, ¿sabes qué me sorprendió, Edu? Que no. hoy ninguno de los candidatos difundieron fotos. Las vamos a ver seguramente mañana. Están en veda pero siempre las fuerzas electorales difunden alguna actividad por fuera de la campaña oficial o muestran algunas fotos, recorre algún lugar público en donde se le puedan hacer eh, fotos. Me parece que están muy medidos desde ambos lugares. Es una elección totalmente abierta que eh, la verdad que hay resultados eh, desde el oficialismo y desde la oposición están esperando hasta el domingo a las 11 de la noche para entender un poco la verdad que la verdadera temperatura, todas las fuerzas las van a tener el domingo a la noche uh -huh. y cuando se habla de las 23 este es otro aspecto que la gente quiere que, que se aclare completamente porque a partir de las 23 dicen que van a estar los resultados provisorios o por lo menos una tendencia porque se quiere mostrar exhibir y difundir algo equitativo equitativo o, uh -huh. o representativo si se quiere no me parece que lo que hizo el gobierno es pecar de precavido. O sea, si nosotros recordamos la FASO de 2019, incluso sin pandemia, los resultados, los resultados se conocieron después de las diez y media de la noche. La verdad que son pocas las elecciones en donde a partir de las nueve de la noche empezamos a ver eh, los resultados cargados, sobre todo en las FASO. Recordemos que hay partidos, por ejemplo, en la Matanza. Hay 26 boletas, o sea, uno cuando va a entrar al cuarto oscuro hay 26 boletas. Imagínate lo que es hacer el conteo de esa elección en las PASO. En las generales, como quedan algunos partidos afuera y las internas también hace que haya menos boletas, es más sencillo el conteo. Lo que me parece que hizo el gobierno es adelantarse a lo que puede ser eh, un retraso, pero me parece que a partir de las 10 y media, 11 de la noche, tienen que empezar a verse los resultados. Sobre todo, Edu, porque también hay una diferencia con respecto al 2019. La justicia en 2019 había pedido que para empezar a difundir los resultados esté el 10% de claro. carga en cada uno de los distritos electorales. Acá. No está esa imposición, por lo cual se puede al ser legislativa se puede empezar a cargar, por ejemplo, provincias con vot menos votantes como La Pampa, como Jujuy, como Salta. La verdad que esto lo vamos a empezar a ver eh, el día de eh, la elección, a las 9, 10 de la noche, porque obviamente también el escrutinio muchas veces es, es controlado por el oficialismo. Y de acuerdo a los resultados que le va llegando, ¿conviene o no empezar a mostrar los resultados? Martín, no, sí. De hecho también eh, hay una disposición de la Cámara Nacional Electoral que establece desde el 2017 que a las 9 de la noche se tienen que comenzar a dar los datos. Como decía Rosario, en la última elección, en las últimas pasos, en la de 2019, esto no ocurrió y tuvo que ver, en ese momento decía... El, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con que no tenían la carga del 10% de los distritos más importantes del país. Hay que ver el domingo cómo viene esa carga y en qué momento empiezan a darse los datos. Muy bien. Rosario, ¿qué más a esta altura de la noche? Si querés, después repasamos también, Edu, qué es lo que pasa, cuáles son los desafíos del frente de todos y de juntos por el cambio. Por ahora... Pues, eh, por ahora, los candidatos respetaron la veda, el primer sí. día de veda, a las 9, 8 a la mañana comenzó y respetaron lo, lo, los, las horas de veda. Mm. Ponele, ¿no? Ponele porque en redes pasó de todo. <risa> <risa> pero pero después, después nos contás más <laughs> detalles. En, en instantes fuera. vamos a estar hablando con el doctor Jorge Hefner, investigador del CONICET. Va a ser muy interesante escucharlo a muy pocas horas del inicio de los comicios del próximo domingo, porque todos nos preguntamos, ¿no? Si con una dosis es riesgoso ir a votar si con el esquema completo ya uno puede estar más protegido, eh, qué pasa con aquellas personas que sienten algún tipo de malestar en estas horas. Eh, bueno, todo lo vamos a hablar con el doctor Jorge Hefner y también saber en qué momento estamos de, de la pandemia, ¿no? con variantes como la Delta o la variante Mu, que siguen siendo una, una amenaza sin dudas. Martín, a muy pocas horas de las Paso hubo una pelea, digo, o quizás... La resumo en una, pero, pero hubo varios conflictos, ¿no? Sí, hubo. A ver, es un conflicto que viene de hace mucho tiempo y que llamó la atención porque se dio en la semana previa a las elecciones. Y es un conflicto que se da entre dos actores importantísimos en la organización de estos comicios. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral que es el tribunal que está por encima de todos los jueces electorales del país. Y te diría la jueza electoral más importante del país, que es la jueza María Servini, la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, la más antigua, la de mayor trayectoria en, en los comicios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta semana la jueza Servini le mandó una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que denunció a la Cámara por una intromisión constante en la organización de estas elecciones. Lo que la jueza dijo es, acá la Cámara está dando constantemente directivas de qué es lo que hay que hacer el domingo, de cómo hay que organizar las elecciones y esa tarea le corresponde a los jueces de cada distrito. No puede venir la Cámara a decirnos cómo tenemos que organizar las elecciones porque no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que la provincia, que una provincia del norte, que una provincia del centro o una del sur. Son realidades totalmente distintas. Hubo una respuesta de la Cámara, ¿no? Y hubo una respuesta de la Cámara. Hoy lo que la Cámara dijo fue que lo que hace Servini es generar confusión y estrépito a pocos días de las elecciones. Y, y, y en algún punto la Cámara le dice, es cierto, ustedes tienen la autonomía, cada juez, de organizar la elección como entienda que corresponde en su distrito. Nosotros como Cámara establecimos un protocolo, en este momento tan particular de pandemia, con directivas generales. Después cada, eh, cada juez lo puede... Eh, Determinar y acomodar a su distrito. Un ejemplo, la Cámara dijo: para este domingo se debe establecer una franja horaria de prioridad para que voten las personas de riesgo frente al coronavirus. Y la Cámara la fijó entre las 10 y media y las 12 y media del día. ¿Qué hizo Servini? Dijo: no, la prioridad para las personas de riesgo es durante todo el día. cualquier, o sea, per cualquier persona de riesgo. Eh, o, o mayor de 70 años, tiene prioridad para votar en cualquier centro de votación. De 8 a 18 horas en su lugar de votación en cualquier momento y no estas dos horas que estableció eh, la Cámara Electoral. Esta es una pelea que se dio a muy pocos días y con, digamos, contextualicemos, la interna entre la Cámara Electoral y la jueza Servini no es de esta semana. Sí, pero es pero entonces, para quien nos, muchos... está, nos sí. está viendo, eh, a esta hora de la noche hay sí. que decir que todo aquel que sea de riesgo o que presente algún tipo de dificultad, o sea, mayor de 70, eh, puede tener prioridad o puede expresarlo ante el facilitador y votar antes que el resto. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos en Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, porque cada juez esto puede acomodarlo a las, a las necesidades o a las circunstancias de su distrito. Si una persona vive en otra provincia y no se está viendo, lo ideal es que genera consulte... Confusión. La verdad es que genera confusión a tan poco de los comicios. ¿eh? Que consulte en cada provincia cuál es este, el régimen que estableció cada juez electoral para saber cuál es el horario de, de prioridad de votación. Bien, ya vuelvo Martín porque hay más desde el plano judicial sí. en la previa de los comicios, pero nos vamos a los Estados Unidos, allí está Adrián Zack, en pocas horas se van a cumplir 20 años del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches Eduardo. Bueno, aquí estamos justamente en la previa, eh, aquí se ha elevado al nivel máximo el alerta. Eh, en esta conmemoración que ya empezó hoy en realidad, ya hubo varios actos en este lugar donde me encuentro ahora que es eh, el llamado Ground Zero o eh, el lugar donde derribaron a las torres, gem las torres gemelas eh, el 11 de septiembre de 2001. Eh, ahora en este momento está acordonada la zona, no se puede pasar eh, al lugar que dejaron las torres que fue reciclado en fuentes eh, en dos piletas grandes norte y sur no exactamente en el lugar eh, donde estaban con el perímetro que tenían las torres y con los nombres eh, de las más de 2.600 víctimas eh, de este atentado que bueno eh, fue producto eh, del choque de dos de los vuelos dos de los cuatro vuelos eh, que estuvieron eh, involucrados en este atentado. No, el otro fue el del Pentágono donde murieron 125 personas y el otro el, el vuelo 93 que fue derribado antes de llegar. Dicen las últimas investigaciones al Capitolio y no a la Casa Blanca. Uh -huh. Pero bueno, este lugar donde eh, la alerta de seguridad es eh, máximo eh, va a venir mañana el presidente Joe Biden. Hacer un acto que dicen que va a ser muy rápido, porque él va a estar justamente en, otro, en estos otros lugares que nombré, ¿no? De Pensilvania eh, y en el Pentágono, eh, para hacer homenajes a todas las víctimas, pero también porque hay fuerte resistencia de buena parte de los familiares de las víctimas de aquí, de las Torres Gemelas, eh, porque eh, las últimas acciones de los Estados Unidos en Afganistán. Eh, no dejaron conformes al contrario enojaron a muchos eh, porque vieron cómo eh, justamente los esfuerzos que se hicieron eh, sí. para eh, cortar de raíz la causa de estos atentados eh, no o sea la invasión a afganistán como lo ven aquí eh, quedaron truncos porque volvieron los talibanes al gobierno eh, y eh, bueno, se puede volver a sembrar una semilla eh, de terrorismo o por lo menos eh, de eh, libre accionar de estos terroristas sí. eh, que, bueno, eh, por lo menos estaban controlados antes, ¿no? Adrián, eh, decías que se ha elevado el nivel de alerta sí. eh, en estas horas previas a, uh -huh. a los 20 años del ataque a las Torres Gemelas. Eh, esto, ¿Cómo se ven ve las calles? ¿Qué, ¿Qué observás vos a tu alrededor? Eh, hay ciudades que están quizás. Eh, más custodiadas o, o reforzadas en cuanto eh, a los efectivos? Bueno, por ahora los lugares que más reforzados están es la ciudad capital, Washington DC, uh -huh. en particular eh, el, la zona cercana al, al Pentágono. Eh, y también, bueno, el lugar donde se va a conmemorar la caída del vuelo 93, eh, justamente la, la, las víctimas. Eh, esos lugares son los que tienen seguridad reforzada porque va a participar el presidente. Pero aquí, en los alrededores, justamente va a haber un, maya, un vallado mayor eh, desde la madrugada, ya aquí que el que tenemos ahora. Ahora estamos. Muy cerquita, ahora está realmente muy oscuro todo aquí, no se ve mucho como para, para mostrarles, eh, pero ahí es, está solamente acordonada la zona que corresponde al Museo eh, de las Torres Gemelas, al Museo del 11 de septiembre, que es el que está a mis espaldas, ¿no? Se llega a ver un poquito la bandera a, todavía. A ver, está ahora, ahora ponemos fuertemente imagen por eh, Ahí a, a tu izquierda decías, sí. ¿no? Detrás. Sí, a mi izquierda está el Museo, eh, que hoy este lugar desde donde les estoy hablando ahora estaba muy estaba completamente lleno de gente eh, con filas que se habían formado que daban vuelta a la manzana eh, esto reflejaba justamente el interés eh, que tiene el ciudadano estadounidense porque no hay eh, realmente muchos turistas ahora por las restricciones por el covid no están pudiendo entrar desde europa y vos lo veías además, todos muchos con banderas de los Estados Unidos. También pasaban por aquí veteranos de guerra eh, haciendo recorridas, trotando con banderas de este país también. Eh, y bueno, ya se notaba eh, un clima eh, previo a en la conmemoración del 11 de septiembre. De hecho. Eh, sí, también se depositaron varias ofre ofrendas florales aquí, mucha gente rezando se veía, eh, que venían hoy para no venir mañana, que va a estar todo mucho más restringido el acceso, ¿no? Pero realmente este aniversario no es un aniversario más, más allá de ser el vigésimo, eh, tiene mucho que ver esto que te decía yo recién acerca de los sucesos en Afganistán, eh, que digamos han puesto el dedo en la llaga del estadounidense promedio y sobre todo eh, aquí en Nueva York y especialmente aquellos que eh, tienen familiares eh, que son militares, sobre todo veteranos. Han muerto 7.000 eh, soldados estadounidenses en estos eh, 20 años en Afganistán, eh, con lo cual eh, realmente hace que la gente esté mucho más sensibilizada. Por eso hay especial atención en ver eh, ¿Qué es lo que puede llegar eh, a suceder mañana con la visita del presidente Biden? Que estas últimas horas estuvo hablando más de otras cosas que del 11 de septiembre, que de este aniversario, ¿no? Bien. Queda claro entonces que no es un aniversario más eh, y el contexto internacional, el uh -huh. escenario que, que se vive hoy con lo ocurrido en Afganistán y demás, eh, hace que, bueno, el alerta también tenga una clara justificación, ¿no? El alerta, Sí, exactamente. Bien. Acá, de hecho, a ver, el alcalde Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, dijo que no tienen ellos pistas claras de que pueda haber un atentado aquí. Aunque, bueno, ahora se teme también por los veteranos, por la salud mental de algunos de ellos, no, que está siempre bajo custodia, sobre todo los que volvieron de Afganistán y sienten que su vida no tiene sentido, han saturado las líneas de ayuda de asistencia al suicidio que están especialmente dedicadas a los veteranos y en particular a los veteranos de afganistán porque ha sido un golpe muy duro lo que ha pasado estas últimas semanas. por eso la fecha de mañana es una fecha muy sensible. es clave. se ve cómo lo viven acá cómo ha estado lleno este lugar mientras estuvo abierto el acceso al memorial el acceso a, a este eh, lugar de tributo y un, que es un lugar como te decía yo que despierta eh, realmente muchos sentimientos Bien. aquí que ha refrescado, como nunca se puede decir, desde el 11 de septiembre de 2001 en cada conmemoración, ¿no? Como nunca el día de hoy. Muy completo tu informe desde allí, Adrián. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno, Seguramente durante el fin de semana Igualmente. vamos a estar manteniendo eh, otro tipo de, de contactos. Está con nosotros el doctor Jorge Hefner, doctor. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, investigador del CONICET. ¿Qué año largo ha sido para ustedes, no? Largo y duro para todos. Para todos. Para todos, todo, todo. pero digo, eh, como requeríamos en todo momento de, de la palabra de, eh, de los infectólogos, epidemiólogos, y en el caso de Hefner, siempre dispuesto algo que, que valoramos. Coordinador de la unidad coronavirus COVID-19. ¿Qué significa coordinar esta unidad, doctor? Bueno, eh, somos varios investigadores que en su momento coordinamos y a partir de ahí articulamos un conjunto de proyectos uh -huh. para responder a la pandemia. ¿Qué significa? Colaboramos en el diagnóstico, colaboramos en el estudio de fase 3 de distintas vacunas, uh -huh. en el diseño de respiradores de nueva generación, es decir, kit diagnósticos, etc. Es decir, ¿cómo ponemos? La ciencia hizo un parate en todo lo que venía haciendo. Para dar respuesta a la pandemia. Para abocarse a la pandemia. Así es. Eh, ahora, da la sensación, y no sé si comparte esto, cuando uno camina por la calle, eh, va a ser un trámite en una actividad, recitales que volvieron, eh, partidos de fútbol con público, que ya pasó, porque lo peor ya pasó. Eh, ubíquenos en el lugar en el que tenemos que estar parados hoy, a 24 horas y un poquito claro. más de la selección. Importantísimo el punto que planteas. La pandemia no pasó. La pandemia no pasó. ¿Estamos en un momento de más tranquilidad? Sí. Uh -huh. Se redujeron en cuanto a los casos, si yo tomo el pico de junio, que fue nefasto para el país, uh -huh. se redujo en 8 a 10 veces el número de casos y de la mano de eso, internaciones en terapia intensiva y un poco menos, se redujeron fallecimientos. Es un momento de mayor tranquilidad, estamos en el valle, en el valle más bajito de la curva, pero la pandemia no pasó. Uh -huh. No pasó, vos fíjate, Reino Unido, Estados Unidos también tuvieron un valle. Después comenzó a circular la variante Delta y empezó a expandirse lo que son casos, internaciones, etc. Estamos en un momento de tranquilidad. Y es bueno esto que llegue en el momento de la selección. Hay que disfrutar el valle. Pero no, no relajarse demasiado. No, no y un poquito si quiere. No, no relajarse, no relajarse y creo que todos estamos en demasiado relajados. Ahora, ¿puede en Argentina comportarse de otra manera lo que ha ocurrido en otras partes del mundo? Mirá. Digo que, que la variante Delta es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Que, que haga este camino, este recorrido. Viene por acá, a la Argentina le esquiva y sigue de largo. Sí, Ahí. sería raro. Uh -huh. Sería raro, digamos, la verdad que hay ciertas cosas del virus que no comprendemos, no es que la tenemos clara, uh -huh. hay ciertas cosas que no comprendemos, pero la variante Delta se impuso en todo lo que es hemisferio norte, otros países, Río de Janeiro en Brasil, hoy por hoy tiene 90% de circulación de la variante o sea, Delta. El total de casos, el 90%. 90 de Delta. Y ahí había mucho de Manaus, porque una de las hipótesis, en el sentido de lo que vos planteabas, nosotros tenemos mucho Manaus y Manaus va a frenarla, pero no se ha visto que Manaus la frene. ahora el hecho de el control de todo lo que es tránsito internacional nos ha permitido avanzar con el programa de vacunación. Entonces, esperamos, en el peor de los casos, estar en un escenario como el Reino Unido. ¿Van a aumentar el número de casos? Yo creo que sí. ¿Vamos a tener tercera ola? Yo creo que sí. Vamos a estar bien protegidos por las vacunas. Igual Ahora, la vamos a sufrir. Números de, de Gran Bretaña, por ejemplo, un día tipo 30.000 casos positivos con muchos testeos. Y baja cantidad de, de fallecidos, si bien un, un fallecido ya eh, reviste toda la preocupación eh, ante la pandemia. Digo, 20, 30 fallecidos. Digo, ¿eso cómo se explica? Teniendo en cuenta que en Argentina hay 2.000, 3.000 casos y tenemos 180, 190 fallecidos a diario. Se están falleciendo todavía gente que proviene del pico de junio y julio. Porque vos fíjate que el pico de internación. O sea, más de dos el, meses de internación. Sí, sí, porque el pico de internación. En esta segunda ola, uh -huh. fue un promedio de edad de 50 52 años, a diferencia de la primera ola que es 70. Tienen más resto para pelearla, es una buena noticia, y entonces todavía seguimos con la cola de lo que fue la segunda ola que uh -huh. nos pegó particularmente duro. Bien, los jóvenes. Uh -huh. Digo, un párrafo aparte porque muchos no están vacunados, la mayoría no está vacunado. no, Menores de 18 años, con o sin comorbilidades. Digo, ¿cómo, ¿cómo le hablarías a los jóvenes? Primero, sería un mensaje diferencial. Primero, a los que padecen comorbilidades, porque están las vacunas y no todos han respondido al llamado a vacunarse. Pero los jóvenes que padecen comorbilidades entre 12 y 18 años tienen que vacunarse. ¿Hay vacunas suficientes como para, para que sea. Está se vacunen? reservado, pero hay mucha gente que no ha respondido porque tiene prurito o tiene temor, etc. Las vacunas, hoy fíjate, la mitad del planeta está vacunado en forma muy asimétrica, 4.500 millones de personas, y lo que sí han demostrado es tremenda, tremenda seguridad de la mano de eficacia. Entonces, primero, un llamado a los que padecen comorbilidades. Sí. Y después a los jóvenes también, porque si bien no hay un movimiento antivacunas en la Argentina importante, uh -huh. es bueno eso, en los jóvenes parece que está planteado eso, bueno, como la voy a pasar leve, uh -huh. no me vacuno. Y si no se vacunan, transmiten más, y algunos de ellos no la van a pasar leve. O sea, tienen que ser... Conscientes por sí mismos, pero también solidarios con el resto. O sea, un, un joven de 19 años que se contagia y dice no me vacuno porque no me interesa o no la voy a pasar mal, digo, puede estar llevando ese virus o la variante delta que es más contagiosa a, 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 a su, su familia, a, a sus a, a amigos. Su familia, padre, tíos, abuelos. Y la variante Delta, que yo Ajá. creo que vamos a tener penosamente, variante Delta. Y está la, circulando ya. Está circulando, pero vamos a tener, yo creo, una variante, una variante Delta que circule más de lo que está que circulando. Que sea predominante. No, no está claro eso. Ajá. Yo creería que sí, porque cuando decís que es más contagiosa, suponete que vos y yo estamos contagiados. Sí. Vos con manados y yo con delta. Entonces yo me hago un isopado, yo tengo en lo que es vía aérea superior entre 50 y 500 veces más virus que vos por la otra variante. Cuando decimos que es más contagiosa la delta, es realmente. Es así. Es mucho más contagiosa, no es verso. Es así. Eh, ahora, eh, ¿cómo se hace con cada caso positivo? Por ejemplo, eh, me hago un isopado, da positivo. Se hace un estudio, una secuenciación para saber eh, de qué tipo de, de, de coronavirus estamos hablando, si es son, delto o no. Son dos estudios distintos. Un estudio es vos que cuando te haces el hisopado te dicen, ¿estás cursando una infección o no estás cursando una infección? O sea, infección. se determina que tengo coronavirus. Nada más, SARS-CoV-2, sí. que tenés SARS-CoV-2. En los pasajeros que ingresan del exterior, sí. si dan positivo, se hace la secuenciación. Y después el consorcio país y el Instituto Malbrán lo que hacen es, cada mes, dos meses, testean a lo largo y ancho del país 2.000 o 3.000 muestras. A uh -huh. ver cómo se va diseminando. Entonces, hoy por hoy lo que sabemos es que hay circulación comunitaria, la hay circulación comunitaria, sí. pero relativamente reducida. Surgen muchas preguntas, doctor. Gracias no, por, no. por su tiempo. Ya voy con Rosario y con Martín. Los comicios del próximo domingo digo revisten un, un riesgo extra seguramente sí eh, pero dependerá de cómo nos, eh, nos comportemos si salto o no ese riesgo no sí yo creo que estamos la verdad que para que haya elecciones no se podría haber calculado mejor porque estamos ahí abajo ahora hay que o mantener... sea, fue, fue bueno el traslado de agosto a septiembre sí 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 yo creo que fue bueno ahora Uso de barbijo, vos vas a votar. Más cuando van personas mayores a votar. Uso de barbijo, usar bien el barbijo, es decir, que esté ajustado, acá, tapando nariz y tapando boca. Distanciamiento, llevas tu propia virome, no pegás el sobre con saliva y las personas mayores démosles prioridad para entrar a votar. Yo creo que son un conjunto so, de Son elementos para tener. En cuenta. Importantes, importantes. Rosario? Sí, le quería preguntar si nos podemos ilusionar con una vacuna que combine o que combata al mismo tiempo la gripe con el coronavirus. ¿Hay una posibilidad de que esto suceda? Bueno, de, de hecho se está probando hoy mismo y la Argentina participa a través de Fundación Infante en un estudio para combatir tres enfermedades virales. Una, la infección por SARS-CoV-2, otra por influenza que es la gripe y la tercera es el virus incisional respiratorio. Entonces, tres infecciones virales que pegan. Mucho a los muy chiquitos y también a los mayores. Y la verdad que las chances de éxito son importantes porque se ha aprendido. Esta, la pandemia fue nefasta en todos los sentidos, pero nos ha obligado a aprender mucho. ¿Eso lo están estudiando en todo el mundo, acá en Argentina? No, no, se está estudiando básicamente en Estados Unidos, se está estudiando en Europa Occidental y hay un grupo que va a desarrollar un protocolo de fase 2-3. ...en el hospital militar... ...bien, o, eh, Fernando Pola que fue... ...Fernando Pola con Fundación ...en estas España. últimas horas... ...pero digo, para no ilusionarnos demasiado... ...o no generar eh, quizás falsas expectativas... ...¿puede ser una realidad para 2022... Eh, ...esa vacuna? ...sí... ...digo, que con una vacuna estemos protegidos... Eh, en, ...en los tres frentes... ...para influenza sí. y para SARS-CoV-2... Sí. ...sí... ...para RCB todavía no tenemos una vacuna RCB. efectiva... V sí. ...virus incisal respiratorio... ...es un virus que causa bronquiolitis... ...en los chiquitos... Y en los adultos y a veces con complicaciones. O sea, se sería vengan. influenza, COVID y bronquiolitis. Y, y bronquiolitis. Por, para hacerlo más. Así es, sencillo. por RCB. Con RCB todavía no tenemos una vacuna exitosa. Ajá. Esperemos que esta sea exitosa y que pueda formar un combo que nos proteja. ¿Una sola dosis sería? Eh, no lo sabemos. No lo sabemos. Nos apresura por con, las ganas de que pero llegue. Pero Posiblemente ¿no? no sea una sola dosis. Bien, Martín. Jorge, hoy se conoció el primer caso en el país de la variante MU. ¿Qué sabemos de esa variante que es... Se sabe poco mucho que se puede esperar. Es una variante que hace tres semanas fue definida como variante de interés. Todavía la OMS no le puso que es una variante de preocupación. Pero la verdad que preocupa la variante MU también. La variante MU hizo epicentro en esta tercera ola que sufrió Colombia. 40% fue a expensas de la variante MU. No sabemos si realmente es más contagiosa, pero sabemos que tiene ciertas mutaciones que hacen que pueda escapar la respuesta inmune, cosa que la delta y la de Manaus también la tienen. Entonces la tenemos ahí en la lupa, bajo estudio. Eh, una más puedo. Sí, claro, sí. Tercera dosis se discute mucho, si se va a requerir y si no se va a requerir, qué se sabe y si vamos a necesitar una tercera dosis. ¿Cuándo? Mira, el asunto es así, tercera dosis vamos a necesitar seguro, porque esta vacuna no va a ser como la vacuna frente a sarampión o polio que te la das de chiquito, pasan las décadas y estás tranquilo. El asunto es en qué momento. Yo tuve acceso a los estudios de efectividad del conjunto de vacunas que usamos acá y no se está viendo todavía un quiebre de efectividad. Es que decir, que cualquiera de las vacunas que vos te das, cualquiera, hoy por hoy, si te das el esquema completo, tenés un nivel de protección frente a la infección severa superior al 90%. Es muchísimo, muchísimo. Ahora, con el tiempo, en algún momento va a decaer y ahí vamos a necesitar la tercera dosis. Esa es una arista, esa es una arista. Y la segunda arista, cuando la OMS plantea posterguemos hasta fines de septiembre, principios de octubre la tercera dosis, es porque la oferta de vacunas sigue siendo limitada y vos tenés continentes enteros como el africano, donde solamente el 3,1% accedió a primera dosis. Entonces, es dos aristas a considerar. ¿Y se puede pelear contra una pandemia con esa desigualdad? Porque está, digo... Estamos peleando de la peor manera posible. O sea, está claro que se está peleando de la peor todo manera mundo, posible. Todo el mundo, todo el mundo. Y, digo, lo y tiene quién claro. no está colaborando como debiera. Digo, si bien hubo donaciones de Estados Unidos que llegaron a Argentina, a otras partes del mundo, donaciones de España. Digo, ¿Quién no está colaborando en la medida que podría llegar a ser? Bueno, yo creo que no colabora, digamos, la comunidad internacional como comunidad y tampoco las grandes compañías farmacéuticas, Ajá. que yo creo que se privilegia el lucro y no la salud. ¿Y la OMS qué hace? Bueno, la OMS trató de hacerlo. Yo no estoy, no, no sé bien, digamos, cuál fue la dificultad, pero el fondo Covax, que era una muy buena iniciativa, uh -huh. ha fracasado, pero ha fracasado porque no le llegaron las vacunas. Ellos querían ser una fuente básicamente para países de bajos ingresos. Mm. Y entonces el primer desembolso de vacunas fue para Ganda, que fue algo simbólico. Y después hicieron, pero yo creo que están en el 5% de lo comprometido. Ahora, mientras los médicos en todo el mundo y enfermeros y, y demás personal de la salud trabajó 24 horas, 48 horas, a veces sin dormir. Digo, la OMS reconociendo ese error o admitiendo que, que no funcionó como se esperaba el fondo COVAX, ¿No están reunidos también a tono con el resto para, para saber...? Digo, para enviar un mensaje claro, porque la verdad fue un desconcierto al principio. Absolutamente. Barbijo sí, Barbijo no. Eh, salía el titular de la OMS en un momento y decía una cosa, a los dos días otra. Yo entiendo que la confusión inicial eh, vino de, 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 de muchos frentes, pero digo, es un momento de, de tirar parejo, ¿no? Eso es un momento de tirar parejo. No se está tirando parejo en absoluto al respecto. Y vos fíjate que una noticia buena... Que anunció Biden hace tres meses, que es la liberación de patentes, sí. habrá habido demasiadas presiones, porque no salió la liberación se retrocedió. de patentes. O por lo menos se, se, se congeló quedó No salió. Y ese hubiera sido un paso realmente prometedor. ¿Cuál fue el peor momento? ¿Cuál fue, digo, como médico, ese momento en el que parecía que, que todo nos iba a superar, que quizás el sistema no estaba del todo preparado? Junio. Que a usted le. Julio. Junio. Junio. Junio, el segundo pico. Ese cuando. Vos veías datos de mortalidad de 600 fallecidos por día, una tragedia inmensa, aunque uno solo es una tragedia, sí. 600, 35 mil, y no teníamos la certeza de cuándo, cuándo iba a bajar. Y seguíamos con limitaciones en las vacunas, no solamente nosotros, sino muchísimos otros países. Entonces, en ese sentido, ese fue un momento crítico. Las terapias, de hecho, en algunas regiones del país se vieron sobresaturados. Y la llegada de los pacientes a los hospitales que estaban saturados uh -huh. fue en muchos casos tardía. Y por otra parte, tenés el personal de salud exhausto, porque es lo que vos decís, al personal de salud habría que hacerle un monumento Totalmente. en forma diaria. Porque mira, nosotros estamos haciendo estudios ahora de seguimiento de personal de salud vacunado. Entonces lo que necesitamos saber es quiénes se infectaron y quiénes no. Uh -huh. Muchísimos, el 40% del personal de salud se ha infectado en la primera ola, en esta segunda, en este... Claro, sin estar vacunos, vacunados. Sin estar vacunados o estando vacunados recién al toque. Entonces, se han infectado muchísimo y hemos padecido muchísimas, muchísimas pérdidas como el conjunto de la sociedad, uh -huh. pero mucho particularmente el sector de salud. La última. Uno piensa en la nueva realidad. No quiero hablar de la vieja normalidad. La nueva realidad. ¿Cuándo podremos estar un poco más aliviados? Por ejemplo, que se pueda circular sin tapabocas por la calle. Eh, haciendo el mensaje ese que recojo lo que vos decías, sí. la pandemia hoy por hoy no pasó. Yo creo que si seguimos continuando con el programa de vacunación, aún en el escenario de, una aún en el escenario de la circulación de la variante Delta, fin de año podemos estar mucho mejor. Fin de año. Bien. Gracias, doctor, por haber venido. No, hablado. gracias a vos. Muy amable. Rosario, vuelvo con vos. Contame acerca del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Digo, en estas horas de qué se está hablando, contanos. Bueno, si querés, repasamos un poco cuáles son los desafíos de estos sí. pasos. Se juega mucho más que una elección legislativa en esta elección. Empezamos con el frente de todos. La verdad que, más allá del resultado, la importancia va a tener que ver con controlar las peleas internas. Las vimos durante este año y medio, diferentes disputas internas entre el kirchnerismo, si podemos llamar el albertismo y el masismo. Tiene que ver mucho de esto también el resultado que se vaya a dar. Es más fácil controlar las peleas internas si se gana que si se pierde. Y otra cosa importante de cara sobre todo a noviembre es que finalmente esta reactivación económica, el rebrote, que el gobierno ya llama reactivación económica, empiece finalmente a llegar al bolsillo de la gente, sobre todo para empezar a pensar en un noviembre en donde se pueden perder algunos votos porque la oposición, Juntos por el Cambio, recordemos que en las elecciones 2017 y 2019 siempre recuperó entre una interna y la general votos. Importante también seguir controlando la variante Delta. Recordemos que el ministro de Salud bonaerense Nicolás Crepla fue muy jugado al decir, bueno, quizás no tenemos una explosión de la variante Delta. Lo cierto es que se pudo controlar la variante por ahora, pero también es cierto que en las próximas semanas también van a tener que demostrar que la variante Delta no llega a tener una explosión como la vimos. Y después, eh, en este domingo, mostrar un resultado lo más abierto posible. ¿Por qué? Porque justamente la preocupación es cómo llegar a noviembre sin que Juntos por el Cambio recupere votos. Bien, perfecto. Ya vamos con la información de Juntos por el Cambio. Quiero sumar a Gila Vilker, que está con nosotros, es analista política de la Consultora 3.0. Gila, gracias por venir. ¿eh? Gracias, gracias, Bueno, enseguida nos ayudás a entender varios de los puntos que marcó recién Rosario. Eh, y si vamos a Juntos por el Cambio, ¿qué tenemos que decir esta hora, Rosario? A ver, lo importante de Juntos por el Cambio, lo más importante que van a tener a partir del domingo, es preservar los votos de la interna, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hasta dónde los votos de los que pierdan la elección en la interna de Juntos por el Cambio pueden sumarse de cara a la general. Lo otro que tienen que lograr es mostrarse como una opción de recambio para la gente, la gente que no quiere votar al frente de todos, está mirando Juntos por el Cambio más por el pasado, por el gobierno de los últimos cuatro años, desde que terminó en 2019, que en realidad por ser una opción de recambio, y ahí van a tener que empezar a mostrar otros dirigentes y también evitar las migraciones a otros, a otros espacios. Y sí o sí se empieza a dirimir de acuerdo a los resultados lo que son los liderazgos. A ver si Horacio Rodríguez Larreta finalmente obtiene una buena elección en la provincia de Buenos Aires, una buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que este cambio electoral que hubo de Diego Santilli a María Eugenia Vidal fue propuesto por Horacio Rodríguez Larreta y se juega aquí. Todo Horacio Rodríguez Larreta. Se empiezan a definir también los liderazgos. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, cuál va a ser el rol de Mauricio Macri y también del radicalismo, no los dirigentes del radicalismo, que más allá de que puedan llegar a perder la interna en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la cantidad de votos que puedan tener, se sienten envalentonados con pensar en ser una opción en 2023. Bien, bien. Y eso se vio, en los liderazgos y cómo empiezan a perfilarse ya en el cierre de las campañas a nivel local y a nivel nacional. Chila, durante este tiempo de veda, no se pueden difundir encuestas, números ni nada. ¿Los, los candidatos o precandidatos siguen llamando? ¿Te llaman? ¿Consultan? Digo, ¿cómo se hace ese movimiento en OFF? Bueno, por supuesto, la, el, 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 la medición final que es eh, los últimos días, incluso hasta el sábado previo. Eh, nada, es algo que es como moneda corriente y que todos los consultores, los encuestadores, tratamos de producir como para tener un panorama más certero. Sabiendo también que la última semana es una semana de advenimiento a conciencia, sí. digamos, sobre todo entre aquellos que tienen el voto, viste, ese voto entre, o esos que no les gusta nada, o los que se despabilan, que, ay, este domingo son las elecciones. Son obligatorias. Cosa, cosa no, que, que, empiezan con esas preguntas que eh, uno las, las descarta ya del vamos, pero... Eh, pero cosa ocurre? que también existe y que creo que además es totalmente legítimo, digamos, en el sentido de... Digamos, nada, pues dice, lo, lo dije con tono, pero, sí. pero la verdad que es, es algo que, que, que suele pasar. Hay un segmento marginal pequeño de la población que, nada, se entra la última semana, eh, muchos otros que la última semana, incluso en el momento de entrar al cuarto oscuro, eh, terminan de tomar la decisión, sobre todo aquellos que tienen su voto en un estado de dubitación. Sí. Eso en esta elección se está dando mucho. ¿No? Digamos, en, el que en... decide ahí es, es emocional o, o puede ser combinado, Mirá, emocional y racional. Siempre hay un componente emocional en el voto. O, de hecho, digo, hay una, siempre hay preguntas vinculadas a las emociones en relación con las elecciones sí. eh, y con lo que despiertan los candidatos. Es muy difícil eh, tener una decisión estrictamente racional porque las personas no somos únicamente racionales, ¿no? Es... Ajá. Martín, la pandemia. Eh, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, de cómo afectó a cada persona, ¿puede influye en, a la hora de, de decidir el voto? Mira, yo creo que, que sin lugar a dudas eh, esta es una elección muy atípica en ese sentido. Digamos, la verdad nunca hemos votado con pandemia. No. Entonces, bueno, qué cabe esperar. Que, que habrá, habrá participación, habrá miedo a la cepa. Recién escuchaba al doctor que cerró con un panorama muy optimista de, de cara a fin de año. Pero bueno, la pandemia es cierto que también no pasó, entonces no sabemos cuánto va a incidir eso en la participación. Además de otros temas a pensar en relación con si la gente se va a movilizar o no se va a movilizar, pero es, es parte de la hipótesis, ¿no? Digamos que haya menos asistencia. Ojalá que no. Sí, la se ha definido a la campaña como extraña no o quizás con eh, extraña, algunos... pobrísima. <laughs> pobrísima, pobrísima, pobrísima e esa es tu calificación insustancial, intrascendente, <laughs> insustancial sí. o, o sea podría, no habría habido campaña ahora crees que cambia esto después del 13 después de las pasos ves a los candidatos ya firmes y consolidados eh, entendiendo que a la población hay que darle otra cosa en materia de propuestas mira lo vi en los cierres Vi en los cierres. En los cierres vi un, un recambio, digamos, vi toda una campaña bastante insustancial y vi en los dos cierres una especie de también de advenimiento a conciencia de esa distancia que produjo la campaña. O sea, contenido entre... corriendo cotillón, digamos. Exactamente. Y, y me da la impresión de que aparecieron cosas nuevas. En primer lugar, el, el llamamiento al diálogo por parte de Cristina en el cierre de la campaña del Frente de Todos. Eh, en el caso, de, en el caso de, de Juntos, la aparición de temas fuertes e incluso no, no dichos a lo largo de la campaña, como es el tema de reforma laboral, como es el tema de. Bueno, seguridad fue siempre un fuerte de Santilli, pero bueno, entró también de lleno, empleo joven. O sea, me da la impresión de que ahí aparecieron temas, en el, en el, en el cierre de, del Frente de Todos, del oficialismo, también aparecieron cosas nuevas. Eh, así que me parece que esto ya empieza a ser un, un indicador de que algo va a cambiar. O de sea, cara a la van a general. ser dos meses largos, <laughs> por sobre todas las cosas, eh, prolongados y con otra calidad en cuanto a las propuestas. A ver, Martín. ¿La pobreza en la campaña la ves más porque eh, los candidatos se, se sintieron más cómodos en no ofrecer tantas ideas, tantas propuestas o la sociedad no demandó una mejor campaña? Mira. Yo lo que creo que está pasando acá es que, digo, a ver, ahí, como parte del clima anímico, lo que domina es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre, la imposibilidad de abrir futuro? De ver, o sea, de ver más allá del de, de, no sé, de fin de mes o del día, de la semana. Eh, y las campañas siempre abren futuro, y abren futuro porque una campaña es expectativa, una elección es expectativa, se vota sobre el futuro. Y creo que hubo una falencia, te diría, que fue común a todos los candidatos, que fue la dificultad para trazar futuro, para abrir futuro. O sea, no lo pudieron hacer. La sociedad está encerrada en una escena de incertidumbre y creo que la política no pudo abrir eso. Esto por un lado. Por otro lado, hay temas que de alguna manera son tabú para algunas, para algunas fuerzas. Entonces vos hoy tenés una escena en la que la principal demanda tiene que ver con lo económico, con el empleo, con la pobreza. Eh, y son temas que son difíciles para hablar, o sea, la cuestión económica, son, es un, yo te diría, es un, un, un talón de Aquiles de Juntos, pero también lo es de, de este gobierno que sobre todo estuvo abocado a la pandemia. ¿no? Entonces, creo que digo, hubo una cuenta pendiente en materia de economía que vos fijate que no apareció ni siquiera en, en, en los cierres como una cuestión fuerte eh, y pesada. Entonces, eh, me da la impresión además que la, los distintos espacios políticos recién eh, estaban ahí presentando, eh, Rosario estaba presentando, sí. Rosario estaba presentando eh, el tema, digo, uno de los desafíos a futuro que tiene que ver con el tema de los liderazgos. Creo que la política está mirando eso fuertemente, que es algo que la sociedad... Y me da la impresión de que en menor medida, ¿no? Digamos, mm, o sea, bien. básicamente porque el cálculo electoral forma parte del pensamiento político. Sí. Y menos del pensamiento electoral, Bien. ¿no? Eh, Rosario, vamos con tu pregunta, después hacemos una pausa y contesta Gila tras, tras el corte, ¿sí? Sí, Gila, te quería preguntar por qué escenario ves el domingo, más allá de que deberíamos ver la composición de cómo puede empezar a quedar el Congreso de cara... A noviembre me parece que es lo que menos vamos a ver cuántas bancas se lleva uno, cuántas bancas se lleva otro, y, y pareciera que todos van a festejar, más allá de que fue del resultado que fuese, unos porque quizás ganan un distrito que no ganaban desde el 2005, hmm. otros porque recuperaban algunos votos con respecto al 2019. ¿Ves que van a festejar todos este domingo? Bueno, enseguida responde Gila Vilker. A mí me cuesta entender que haya una elección en la que festejen todos, ¿no? Porque alguno va a festejar un poco más. Enseguida responde Gila Vilker, seguimos en dicho esto. de dicho esto, ya llega Rolando Graña eh, con su programa, Romina Mangles ya está por allí, así que eh, quédate en A24, gracias por quedarte con nosotros Gila, eh, queda una pregunta pendiente Rosario, a ver Sí, le quería preguntar y le había preguntado antes del corte, si cree que el domingo todos van a festejar todos tienen para festejar algo Bueno, uh -huh. está buena la pregunta y está buena la pregunta uh -huh. y la respuesta es todas las fuerzas van a tener que encarar la general eh, así que no creo que nadie esté interesado en transmitir derrotismo de ningún tipo. O sea, todos van a encontrar alguna escena para festejar, o porque se cuenta por espacio, o porque se cuenta por candidato, o porque, como vos bien decías, o porque hubo un lugar donde apareció algo curioso, inesperado, eh, y también porque tenés una escena donde no hay una elección nacional, sino 24 provinciales. Entonces, hay que ver cómo finalmente se termina. Construyendo la, la, la narrativa sobre la elección, ¿no? Digamos, quién efectivamente gana, eh, qué, qué es lo que gana con lo que gana. Yo te diría que ahí hay un elemento más que tiene que ver con algo que vos planteabas, que es el tema de los liderazgos, ¿no? Digamos, que también es algo que, bueno, son actores que no están en juego, los líderes, básicamente porque estuvieron en los armados, mm. eh, porque son las figuras nacionales con sí. proyección, que también van a tener ahí algo para. Eh, para, para, para mirar, para decir eh, y para dirimir, ¿no? Bien. Rosario, ¿Cristina va a estar en el búnker? Bueno, ¿te acordás que en 2019 no estuvo? Y esto generó un cruce fuerte entre la Cámpora y el PJ, aunque parezcan lo mismo o no lo son, hace poco en las redes, el 11 de agosto, cuando se cumplían dos años del eh, triunfo del 11 de agosto del 2019, se ve que el PJ puso la foto de aquel búnker en donde no estaba Cristina y la Cámpora dijo... Che, se olvidaron de alguien. Bueno, finalmente en este paso, en esta elección, Cristina Fernández de Kirchner va a estar en el búnker del Frente de Todos, en el mismo lugar, en el Complejo C. ¿Por qué? Porque justamente eh, la vicepresidenta no había tenido en 2019 eh, la, la disposición, el tango, sí. el tango 02, el tango 03 en el, que, en el que viaje, porque tenía que viajar en aerolíneas. No había vuelos, esta vez sí va a poder volar. Rosario, muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el próximo domingo con un operativo especial. El país elige en A24 y en América. Chila, ¿está claro? ¿Lo tenés claro? Digo, ¿qué va a pasar el domingo? Digo, más allá de no poder transmitir números y demás. ¿Está claro o está menos claro que en otras elecciones? Está, está difícil medir. O sea, hay algo del orden del clima, del rechazo, ah. que, que nosotros lo tenemos que tomar como un indicador. Y que y que sabemos que eso puede llegar a incidir en qué es lo que estamos capturando en los relevamientos, eh, si efectivamente va a haber movilización. Así que sí, sí, está difícil medir. Perfecto. Es muy singular esta elección. Sin duda. Martín, ¿notás que hay gente que no quiere decir a quién vota? Más no, que en otras me, elecciones. Me estás preguntando por el voto vergonzante. Sí. No lo veo. No lo ves. No lo veo. Hay, hay duda en no, sí. No. Sí. O sea, si hay, el indeciso es indeciso. ¿no hay, vola es? hay volatilidad. Claro. Más que indeciso estoy entre este y este. O formulaciones. Creo que voy a votar a. O sea, ya en la formulación aparece la expresión de duda, ¿no? El creo. No, no es convencimiento. Así que no, no veo voto vergonzante, pero sí volátil. ¿Qué cambia para una fuerza mayoritaria y otra? Digo, a partir del 13. El oficialismo tiene gestión por delante. Te decía que iban a ser dos meses largos sí. eh, y, y por el lado de la oposición es mostrarse juntos y demás. Sí, en la oposición el desafío es intentar retener el, el grueso de los votos. Nosotros sabemos que en la composición del voto a manes eh, no solo hay eh, cercanía y afinidad conjuntos, sino también una elección por el candidato, ¿no? o sea, por una figura por esa figura nueva digamos esa figura nueva entonces Ajá. yo creo que el desafío es intentar retener ese el grueso de, de ese votante adentro no Bien. y por otro lado te van a digo todo todo el voto minoría que no pase el 1,5 va a ser también un, Sin duda. Un, un botín, te diría, ¿no? Claro. Gila, a descansar mañana porque bueno. el domingo, ¿eh? actividad plena de nuevo y de cara ya al 14 de noviembre. Eh, hemos llegado al final. Gracias por haber venido, Gila. Gracias, Martín. A Rosario, a todo el equipo. Un abrazo grande eh, para Nacho Ortelli. Nos vamos. ¿eh? Gracias por haber estado en A24. Quédate que ya llega. Rolando Graña con su programa, con Romina Mangel, que ya la veo por, por allí. ¿eh? Buen fin de semana, quédate con nosotros.